Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? El día de hoy les voy a comentar qué es lo que necesitan para poder comenzar en el mundo del DJ, ya que muchas veces cometemos los errores de comprar cosas que por el momento no necesitamos o priorizar algunas cosas en lugar de priorizar lo más importante. Así que les interesa saber qué es lo primero que necesitamos tener para comenzar en esta carrera, que en el servidor que comenzamos. La vida de un DJ. Bien, lo primero que necesitamos es nuestra herramienta básica y fundamental, y que es en lo que regularmente muchos como DJs no nos preocupamos o no nos esforzamos por conseguir. Y el punto número uno es la música. La música, los videos, el material que nosotros utilizamos para tocar en eventos sociales es lo más importante y lo fundamental, porque gracias a esto es que nosotros pues vamos a tener trabajo. Es nuestra herramienta básica, es lo primordial, lo principal que nosotros deberíamos de tener para poder llevar a cabo un evento, es nuestra música. Y esto va ligado al siguiente punto, que es un lugar en donde almacenar la música. Nosotros tenemos diferentes opciones para almacenar música y esto también va a depender del tipo de DJs que seamos. ¿Por qué? Porque hay DJs que son de antros, de clubs, de lugares en donde con una simple memoria USB o con dos memorias USB pueden sacar sin problema alguno un evento, porque ellos únicamente trabajan con audio y como el audio no es tan pesado a comparación de los videos, pues no necesitan grandes cantidades de almacenamiento para poder llevar su música. Por otro lado, si son DJs de eventos sociales o tocan en antros que utilizan pantallas y demás, pues bueno, ya necesitarían un disco duro. Entonces, yo creo que estas dos cosas, la música o el material para utilizar y en dónde almacenarlo, pues van de la mano y es súper importante que ustedes tengan un buen repertorio, buen material para que pues puedan diferenciarse en comparación de otros DJs. Entonces, el primer punto es música, videos, material para trabajar y un lugar donde almacenarlo. Ya ustedes deben de definir de acuerdo a lo que les tocó, a su entorno y demás, qué es lo que van a ocupar, si una memoria USB o memorias USB o si un disco duro, ¿no? Ese sería el primer punto. El siguiente punto es unos audífonos, porque ya una vez que ustedes tienen la música, va a ser importante que tengan unos audífonos para poder realizar la mezcla, para poder escuchar las canciones antes de lanzarlas totalmente en vivo. Y es importante tener los audífonos por varias razones. Punto número uno, cuando nosotros estamos en un lugar muy amplio y no tenemos un monitor cerca, no vamos a poder escuchar muchas veces cómo es que realmente estamos saliendo en vivo. Entonces, los audífonos nos ayudan a poder darnos una idea de cómo es que nos estamos escuchando. Y por otro lado, también cuando de repente estamos tocando canciones que no conocemos, que tal vez alguna persona nos está pidiendo porque es un evento social y oye, quiero que estas canciones las vayas colocando y ahora quiero que pongas esta, o quiero que pongas la que dice esto, o quiero que pongas esta a partir de esta parte. Entonces, los audífonos nos van a ayudar mucho en estos momentos en donde nosotros necesitamos tener como esa especie de monitoreo o esa especie de preescucha, o más bien esa preescucha antes de que lo lancemos en vivo. Por eso es importante los audífonos. ¿De qué costos y de qué tipo? Pues bueno, aquí va a depender mucho de las posibilidades económicas de cada uno de ustedes, pero es importante que conforme vayan teniendo la posibilidad de comprar mejores audífonos, pues se compren unos audífonos que les sean muy cómodos, que no les lastimen los oídos, con los que puedan estar unas 3, 4, 5 horas sin problema alguno, porque les digo, hay veces en las que estamos en lugares muy amplios, en auditorios y demás, donde el sonido rebota bastante, y si nosotros mezclamos mucho al vuelo, pues no nos va a funcionar porque hay un retraso entre el rebote y cuando ya recibimos el audio. Entonces, los audífonos son necesarios y el precio pues ya va a depender de las posibilidades. ¿Qué tipo de audífonos? También pueden ser los que ustedes gusten, con los que se acomoden. Inclusive, en alguna ocasión llegué a tocar con audífonos que regalan en la terminal, que son estos de chícharo, porque pues, era lo que tenía a la mano y a lo mejor yo estaba en ese momento y dije, oye, tú tocas, sí, ah, pues fíjate que al DJ le pasó esto o el DJ no llegó, no sé qué, saca el evento, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiéramos sacar el evento con una computadora que tiene música, pero la música no la conocemos, los audífonos nos ayudan en ese caso, ¿vale? Bueno, el siguiente punto a considerar y que yo recomendaría que ya una vez que ustedes tienen sus audífonos, que ustedes tienen su lugar donde almacenar información, su música y demás, es una computadora. Es súper importante que tengan una laptop, ya que esto les va a permitir primero que puedan llevar su herramienta de trabajo de un lugar a otro, porque alguien me puede decir, oye, pues yo me compré una PC gamer con dos monitores, o aquello, ajá, pero si yo me tengo que ir a otro lado a trabajar, ¿cómo me lo llevo? No, sí se puede, pero es muy tedioso y es arriesgar mucho pues el equipo, todos los componentes y demás. Entonces yo les recomendaría una laptop con la cual ustedes van a poder realizar muchas cosas. Primera es poder almacenar y seleccionar su música, que ese es otro punto también súper importante, el hecho de que tengan su música seleccionada, organizada, filtrada, que sepan
realmente en dónde está ubicada, en qué carpetas tienen, qué canciones y demás, porque esto les va a ayudar mucho y va a ser la diferencia al momento de estar realizando o al estar tocando. Entonces yo les recomendaría mucho que tengan bien presente el hecho de que su música debe estar organizada, filtrada y demás. Y pues bueno, les va a permitir ahí instalar un software para poder mezclar. Ahora les comento todo esto porque va a llegar algún día y va a decir: oye, pero yo ya tengo un lugar donde trabajo, ahí me dan todo, yo no necesito llevar nada. Ok, pero ¿qué pasaría si te contratan otro día? O a lo mejor en ese lugar vas los viernes o los sábados. Vas los sábados y resulta que a ti te contratan un viernes y el viernes está siendo ocupado ese equipo ahí y no te lo pueden prestar. Entonces sí o sí necesitas tú tu propio equipo, sí o sí necesitas tú tu computadora, tu música, necesitas tú tus audífonos para poder llevarlos a cualquier lugar y que ya sea algo tuyo. Una vez que tú ya tienes tu laptop, muy importante, depende del software que utilices, conocer los requerimientos que este va a demandar para que tú compres un equipo acorde a esto. Ahora, otro punto importante, yo no les diría que se compre una computadora nueva, pero que sí compre una computadora escalable, es decir, una computadora a la cual se le puede aumentar la memoria RAM, se le puede cambiar la unidad de almacenamiento, migrar de una unidad de estado sólido, perdón, de una unidad de disco duro a una unidad de estado sólido, para que la computadora sea mucho más rápida. De hecho, aquí en el canal tenemos videos de pruebas que hacemos cuando teníamos antes un disco duro y después un estado sólido, para que vean la diferencia de velocidad, ¿vale? Entonces, yo les recomendaría que no necesariamente sea una computadora nueva, que sea una que cumpla los requerimientos para el programa y que después ustedes puedan escalar a que tenga mejores características como memoria RAM, unidad de almacenamiento y demás, ¿vale? Entonces, ese sería el siguiente punto. Una computadora donde ustedes van a poder guardar, organizar, seleccionar, filtrar su música, donde van a poder realizar las mezclas y pues prácticamente les va a ayudar mucho en esa parte del trabajo. Por último, y no menos importante, yo les recomendaría que ya se consigan un controlador. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dejo hasta el último? Porque inclusive yo en algunos casos al principio llegué a sacar eventos únicamente con mi laptop, no llevaba controlador. Entonces ustedes, si tienen las ganas, si tienen la creatividad y demás, con una laptop es más que suficiente para poder sacar sus primeros eventos, ganar algo de dinero para posteriormente comprar un controlador. Ya una vez que tengan la posibilidad de comprar un controlador, ahora sí, es momento de migrar a lo físico. Ahora puede ser también que ustedes tengan este equipo y de repente el sonido que los contrate, el antro donde ustedes van, pues ya tenga ahí su controlador. Entonces pues a lo mejor va a pasar mucho tiempo antes de que lo requieran. Pero si no es el caso, si ustedes son como que más DJs de eventos sociales, de que hay un sonido que los quiere contratar, pero el sonido únicamente es como de poner música y hablar y eso, y pues quiere migrar al tema del DJ, entonces sí van a estar un controlador y es importante que lo tengan. Para el caso del controlador, ¿cuál les recomiendo? Pues bueno, yo les recomiendo el controlador que les alcance. Preferentemente que sea nuevo, porque esto les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, el hecho de que de repente, oye, agarré un controlador muy barato, pero resulta que le falla esto, le falla el otro, entonces no les recomiendo eso. Váyanse por un controlador que ustedes puedan pagar, que sea nuevo. Ahora, puede ser un controlador de uso, pero tienen que fijarse mucho en que, una, no sea muy viejo, dos, lo hayan cuidado bastante para que pues también valga la pena, y tres, que sea un controlador que puedan conseguir fácil las reparaciones o refacciones, porque hay algunos controladores que bueno, son muy económicos, que están muy cuidados, pero ya que se llegan a dañar, ya no se pueden reparar tan fácil porque las piezas no son tan comunes. Entonces investiguen, hagan un sondeo, vayan con algún técnico de confianza y esto, y pregúntale: oye, fíjate que tengo este controlador y se le dañó esta pieza, si ¿sí tiene la refacción? Si dice que sí, bueno, con la seguridad ya pueden comprar el controlador porque saben que van a encontrar piezas. ¿Cuál les recomendaría yo? Si el presupuesto es básico para comenzar, con cualquier controlador de entrada, como un SB, como un DDJ400, como un FLX4, van a poder sacar el trabajo. De hecho, hay muchos, por ejemplo, también está la Rep 1, hay muchos DJs de eventos sociales que tocan en antros o que tocan en eventos sociales de muy buen target, que les pagan muy bien, que cobran muy bien, y no llevan un controlador tan extravagante, no llevan un controlador tan caro, no llevan un controlador all-in-one, llevan un Rep 1, llevan un SB, llevan un DDJ400, porque en realidad el controlador solamente es como una herramienta más. Lo que vale es la creatividad del DJ, la selección musical que tiene, el cómo sepa manejar al público y esto. Entonces, cualquier controlador de entrada les va a servir. Yo en lo personal les recomendaría, si tienen la posibilidad de conseguir un DDJ400 en excelentes condiciones,
estaría todo dar. Si quieren irse por uno nuevo, un DDJ Rep 1 también está perfecto. El SB3 a mí en lo personal me gusta, pero me gusta más el DDJ 400, y el Rep 1 en comparación del FLX4 creo yo que pues vale más la pena, ¿no? Pero aquí el que ustedes tengan, o en este caso al que ustedes puedan acceder. ¿Por qué lo dejo en último lugar? Porque todas las demás herramientas son más indispensables que el controlador. Como les digo, el controlador ustedes ya lo pueden tener como última opción, ya lo pueden tener como el último que ustedes, a lo cual le vayan a invertir, antes de pegarle al tema de ya tener un sonido, ya comprar equipo de audio y demás. Yo creo que de las primeras cosas que deberían de tener serían esas, y en ese orden. Punto número uno, la música, en dónde almacenarla. Punto número dos, los audífonos. Punto número tres, la computadora. Y punto número 4, el controlador. Son las cosas básicas en ese orden de prioridad, creo yo, salvo el comentario de alguno de ustedes, que con mucho gusto pues lo podemos platicar, lo podemos debatir para que podamos retroalimentar. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, banda. Si quieren comenzar, empiecen por eso, en ese orden. No inviertan primero en el controlador y después en una buena computadora. No inviertan primero en una buena computadora y después en unidades de almacenamiento. O sea, vayan en ese orden, porque realmente así es como ustedes van a poder realizarlo. Oye, pues decir, oye, si no tengo computadora, ¿cómo organizo mi música? Bueno, pues hay cibercafés, hay lugares, inclusive pues igual con la computadora, algún familiar, algún amigo. Pero si sale un evento y dices, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que lleves tu música, ahí te doy todo. Pues tengo la computadora, pero pues a lo mejor no tengo esto, ¿no? Entonces, es lo principal, por eso lo puse en ese orden. La música, dónde guardarla. Los audífonos, porque a veces, aunque se los den en algunos lugares, pues va a llegar el momento en el que van a ir a otro evento en donde no estén esos audífonos. Entonces, no hay como tengan ustedes los suyos. La computadora, para que ya den un paso más. Y por último, el controlador. Pues bueno, banda, espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho y recuerden que estoy atento a las dudas que tengan, por si quieren aportar o quieren dar alguna idea o sugerencia. Cuídense mucho, banda, y nos vemos en el próximo video.